buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles desde este espacio de análisis y reflexión que forma parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de las Niñas en las TIC. Hoy vamos a hablar del impacto socioemocional de las redes sociales en niñas y adolescentes, un tema que sin duda debe considerarse de vital importancia para la comunidad educativa. En nombre de la Secretaría de Educación Pública y de la Coordinación General Aprende, agradecemos su compañía de forma simultánea a través de nuestras redes sociales. Antes de comenzar con el tema de hoy, las y los invito a que se unan a nuestro grupo de Facebook, Docentes Aprende MX, donde compartiremos experiencias y herramientas útiles para el trabajo escolar. La dirección estará apareciendo en su pantalla, aquí también en la sección de comentarios. Ahí está la dirección. El tema de hoy tiene la finalidad de sensibilizar a la comunidad educativa sobre los efectos psicológicos y emocionales que experimentan niñas y adolescentes al interactuar en comunidades digitales, sitios web y principalmente en las redes sociales. En este webinar se hablará también de la importancia de reconocer por parte de las madres, padres, tutores y docentes las características básicas de la niñez y la adolescencia ante la convergencia digital en la que nos encontramos, la detección oportuna de cambios emocionales en niñas y adolescentes, así como el conocimiento de algunas sugerencias prácticas que les permitan acompañar a sus hijas o alumnas en su interacción con dichos espacios virtuales. Y para hablar de este tema, el día de hoy contamos con la presencia de la maestra en psicología, Patricia Gómez Uriano. Pati, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola Julieta, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias a ti, Pati. Pero vamos a conocer parte de la semblanza de nuestra invitada. Patricia Gómez Uriano, egresada de la licenciatura en psicología con mención honorífica. Maestra en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes en la Facultad de Psicología de la UNAM. Trabajó en el proyecto de investigación La destrucción de la infancia, explotación sexual comercial infantil, dentro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es psicoterapeuta de niños y adolescentes, así como voluntaria en la Brigada de Apoyo Psicoemocional a Distancia COVID-19. Actualmente cursa el doctorado sobre psicología y salud en la UNAM, con una línea de investigación sobre salud mental en adolescentes migrantes provenientes del Triángulo Norte. Bueno, pues Patti, en nombre de la Coordinación General Aprende MX, de nueva cuenta te damos la más cordial bienvenida a este webinar. Y bueno, pues vamos a comenzar, Patti, pero antes déjame comentarle a quienes nos acompañan que estará apareciendo en la sección de comentarios el link para la acreditación de este servicio educativo. Por favor, al terminar esta transmisión, respondan una sencilla evaluación para obtener la constancia de participación correspondiente. Y sin más, Patti, ¿te parece si comenzamos delineando el tema? Voy a comenzar con esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de efectos psicológicos o emocionales provocados por la interacción digital? Bueno, son todos estos cambios que podemos ver también en los niños y adolescentes por efecto de el estar en contacto con las redes sociales, aparatos digitales, ¿no? Que podemos verlos en sus conductas, en su forma de cómo hablan, en los cambios también emocionales. También puede, bueno, después lo vamos a ir viendo poco a poquito, uh-huh, que vamos a ver cambios también en sus cuerpos, ¿no? Que tiene que ver con el impacto emocional. No, y sin duda. Bueno, ¿cuáles son estas características, Patti? Háblanos un poco de estas características socioemocionales que presenta la niñez, las niñas, las adolescentes, ante una convergencia digital, híjole, que vivimos con mayor intensidad, sobre todo en estos tiempos, Patti. Cuéntanos, claro, de estas características. Bueno, primero quiero hacer una diferencia, a ver, sí, entre lo que pasa en la niñez y lo que pasa en la adolescencia, ¿no? Claro, primero, claro, tienes toda la razón. Vamos a pensar que el niño, bueno, un infante se considera de los 0 a 3 años y de los 4 hasta los 10 años, ya hablamos de que son niños, 11 a 12, pubertad, uh-huh, y 13, 21, 20, 21 años, la adolescencia, ¿no? En cuanto a edad biológica y psicológica. Van a ser diferentes los cambios porque en el trayecto adolescente, pues van a haber modificaciones. Y muchas veces, si no sabemos esos cambios que presentan en el desarrollo adolescente, podemos decir
que es por lo mismo de las redes sociales y no necesariamente. Por ejemplo, cuando podemos ver a los niños que son como bien portaditos, ¿no? Calladitos, juguetones, también en algunos casos muy creativos, que tienen muy buenas calificaciones. Al momento que viene la pubertad, vienen todos estos cambios hormonales y pues también va a haber un cambio. ¡Yo, sorpresa! Claro. Físico. Sí, claro. Psicológico, porque sí. El momento de verse en el espejo, pues no se reconoce, ¿no? De repente vemos a un adolescente, ¿no? Así como ya que creció altísimo, pero todavía con voz de niñito. Sí, claro. ¿No? Y actitudes también. Y claro, ajá, con esas actitudes también, ¿no? Como de niño, ¿no? Uh-huh. O de repente que tiene todavía el cuerpo como de muy de niño y ya empieza con una voz como mucho más gruesa, ¿no? También en esta parte, los niños, en el momento de pasar a la adolescencia, pues tienen un impacto porque no se reconocen. Dicen, a ver, ¿qué está pasando con mi cuerpo? En el momento que no sabe qué pasa con su cuerpo, hay como un descontrol, como si no pudiera manejar ese cuerpo. Uh-huh. Al momento de que no saben cómo manejar ese cuerpo, que de cierta forma está como moviéndose de por sí solo, empiezan a pensar en ciertas cosas. Entonces de ahí podemos ver a algunos adolescentes que los vemos como medio pasmados, ¿no? Uno de repente les está hablando y así, oye, hazme caso, pero el chavo nomás... Ido. En ¿no? otra cosa. Exacto, porque antes en el juego, cuando eran niños, estaban jugando, tenían sus juguetitos ahí, ¿no? Todo lo creaban, pero ahora pasa que este juego lo pasan a la mente. Y entonces ahora todo el juego es mental. Entonces viene toda la fantasía y entonces el chavo o la chava están en su fantasía. Y uno le está hablando y pues en serio no nos escuchan, no es que no queramos ponerles atención, ¿no? No es que no nos quieran poner atención. En otros casos también empieza a haber unos cambios en el cuerpo y saber qué está pasando con mi cuerpo. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Esto que estoy viendo aquí es algo agradable o no? Y entonces empiezan a cubrir. Pero también vamos a ver que empiezan a tomar ciertos ideales. ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo debo de ser? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo va a ser mi tono de voz? Focos, tin, 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 claro. Claro. Focos de alerta. Y en esa parte también vamos a ver que los amigos van a ser una red de apoyo muy importante. Y por eso los padres quedan como a un lado, ¿no? Y es necesario, ¿no? Muchas veces esta parte donde los padres dicen es que ya se está contestando mucho, ya está como muy respondón, pero a veces es necesario para que los chicos cuestionen y decir, poder diferenciar el pensamiento entre de ellos y de sus padres también y poderse separar también poco a poco de casa. Decías tú que ellos se sorprenden, ajá, con la nueva persona que son o los cambios que registran y los papás a veces incidimos, también nos vamos con esta nueva apariencia y se exige pues una conducta de adulto cuando en realidad es lo que tú dices. Claro. Y la importancia de separar niñez y adolescencia. Claro. En este contexto, Patti, háblanos de los principales cambios, bueno, ya lo dijiste un poco, pero más a fondo, los cambios físicos o psicológicos que sobre todo tú pudiste notar desde tu experiencia en niñas y adolescentes durante este contexto pandémico. Al principio, bueno, creo que a todos nos pasó, fue como una situación donde, pues, no me lo creo, no va a pasar aquí, y va a pasar en otro lado, o sea, va a pasar rápido. ¿En 2 semanas? Claro, ¿no? Ajá. Y se va a quitar y ya, ¿no? Entonces, de repente se tomó como que, ah, sí, son mis vacaciones, ¿no? Voy a disfrutar, voy a dormir. Todos cocinábamos y en fin. Ajá. Y llega un momento en donde, pues, no pasa eso. Entonces, ahora viene la crisis, porque entonces viene la incertidumbre y en qué momento voy a poder salir, en qué momento voy a poder ver a mis amigos o a mis amigas, en qué momento voy a poder alejarme también de casa. Entonces viene como una sensación de angustia, de desesperación, de frustración. Hay muchos chicos y chicas que se empezaron a deprimir también por esto, porque no tenían esas redes de apoyo. Como les decía, en el cambio del adolescente necesitan sentirse comprendidos y una red importante son los amigos. Al no tener contacto con los amigos y nada más estar con los padres, donde aparentemente no los comprenden, muchas veces no es como... Se vive esta pugna emocional. Claro, ajá, entonces viene la sensación de, pues nadie me comprende y de por sí, como muchas veces se encierran, ¿no?, en su mundo, ¿no?, en un mundo de fantasía, lo que hacen es ensimismarse. Entonces empiezan a encerrarse más en su recámara y, bueno, desde ahí ya podemos ver que empiezan más con cuestiones del WhatsApp, videojuegos también, ¿no? Como vas la computadora.
Entonces son como ciertos cambios. También cambió bastante en su rutina, por ejemplo, de dormir, de alimentación, ¿no? En las reglas, en los límites, cambia todo eso. Entonces el chico... Nos hicimos más laxos también. Sí. No había necesidad de levantarlos temprano porque no había escuela. Claro. O si estaban en línea, te levantas 5 minutos antes. Exacto. Sin bañarse, sin arreglarse, porque no prende la cámara. Sí, claro. Y entonces pues también ahí vienen todos esos cambios, ¿no? Y mira tú que parece muy... muy coloquial, pero hay riesgos, Patti. Claro. Hubo un refugio inmediato hacia las redes sociales, pero ¿cuáles son? Digo, debe haber ventajas, obviamente. Claro. Ventajas y riesgos que representan las redes sociales para las niñas y adolescentes en este momento de pandemia y sobre todo, bueno, en el contexto que tú mencionas. Bueno, primero voy a comentar como algunas ventajas, pues sí, porque no todo es malo, ¿no? Muchos de ellos, lo que yo podía observar, por ejemplo, en varios de mis pacientes que yo tenía antes de la pandemia, me decían, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿No? Entonces, el hecho de tener una computadora, el hecho de poder bajar ciertos programas, empiezan a investigar y saber qué hago para poder, no sé, diseñar tal cosa, ¿no? O poder hacer un video. Uh-huh. Recuerdo a un chico que de repente se vestía, por ejemplo, se vestía con una camisa azul, después una sudadera negra, después algo morado, y entonces eran 3 personajes diferentes, las juntaba y empezaba a hacer un video donde salía él, pero como de las 3 versiones diferentes. Qué creativo, ¿no? Sí, empezaron a despertar muchas habilidades. Exacto, entonces viene, eso se llama la sublimación, ¿no? Okay. Entonces aquello que le angustia o que le deprime, pues lo empiezan a modificar a algo que es aceptado. Interesante, entonces, es una oportunidad. Claro, empiezan a crear. Otra chica, por ejemplo, me dice, a mí me gustan mucho los videos, y entonces empieza a poner como ciertos videos, a poner música, y así a crear sus propios videos. Otros empiezan a poner ciertas fotos de ellas y a ver, me veo bonita, no me veo bonita, y entonces de poner ciertas imágenes. Esas son como muchas de las ventajas, o el hecho de también poder aprender desde otro lugar. Claro. Habían otros chicos que, por ejemplo, no tenían amigos, pero a través de los videojuegos, pues pueden contactar fácilmente, entonces dice, ya conozco. Fortaleciendo la red de amigos que tú mencionas. Claro. Necesaria. Y no nada más, por ejemplo, de aquí de México, ¿no? Dice, ya tengo amigo de Alemania, tengo un amigo de Estados Unidos. Conocí a alguien de Chile y claro. Y entonces ahí, ¿no? O, por ejemplo, practicar el inglés. Estoy practicando a alguien con alguien que habla inglés y eso me ha ayudado bastante. Creo que esas son como algunas de las ventajas. Se enmarcan en las ventajas. Claro. Ajá. ¿Y el lado oscuro, Patti? El lado oscuro es, bueno, les decía al principio, tenemos que hacer una diferencia entre los niños y adolescentes. Sí, ¿no? Claro. Yo no considero que los niños, ¿no?, tengan redes sociales, pensando como en la etapa de 4 años hasta los 10 años, porque es una... Son momentos como muy riesgosos, ¿no?, donde pues están en un mundo donde están los padres, donde está la familia. Entonces, al no tener la suficiente supervisión, que también pasa con los adolescentes, pero con los adolescentes... Se nos van de las manos, Patti, sí, claro, a veces. Empiezan a dejar, ¿no? Los papás empiezan a dejar y a poner como... El pensamiento también es diferente. Y los niños con esta parte también de poder conocer a alguien más, ¿no?, pueden caer en situaciones riesgosas, como está, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Donde se ha visto que en unos 7, 15 minutos pueden hacer que una niña, por ejemplo, se desvista. Esos son los grandes y lamentables riesgos. Claro. Ajá. La otra parte es, tanto niñas como adolescentes, el hecho de que puedan ser víctimas de violencia por parte de compañeros, compañeros de la misma escuela o compañeros también de algunos cursos, no sé, por ejemplo, que iban a ballet o cosas así, o por ejemplo, de la misma colonia. Entonces, son esos como algunos riesgos. El hecho de no saber con quién estoy platicando. Porque sí, por ejemplo, puedo ser muy feliz porque ya conocí a alguien de Chile. Que nos dijo que tenía 7 años. Claro. Y es una persona de 50. Exacto. Esos son los riesgos. Y entonces se le cree, yo estoy conociendo, pues, ¿por qué? Porque me dijo que le gusta, porque me enseñó un muñequito, pero nunca vi la foto. Uh-huh. Y papá, mamá o los que están al cuidado de ellos, pues se lo creen. Dice, no, pues está bien, tiene su amiguito o su amiguita. Y no es cierto, ¿no? Porque tal vez no está la suficiente supervisión. La otra es que no hay posibilidad muchas veces como de crear otras cosas. Los videojuegos ayudan como una forma de habilidad, una forma de buscar cómo solucionar, pero es muy diferente
a algo que ya está creado, a que yo le ponga unos juguetes ahí al niño y entonces ahora juega. Hay muchos niños que llegan al consultorio y entonces ahí tengo un montón de juguetitos. ¿Qué hago? ¡Qué aburrido! Pati. No hay nada que hacer. Necesito una computadora. Pues ahí tienes, no sé, soldaditos, muñecas de peluche, pero no hay una posibilidad de crear. Y ese es el riesgo. Muchas veces los padres... ¿Estamos perdiendo habilidades? Claro, la posibilidad de crear, la posibilidad de ser espontáneos, la parte de la imaginación. Y entonces vemos a los niños ahí aburridos. Cuando y con la necesidad inmediata de manipular un dispositivo móvil. Exacto. Muchas veces, no sé, creo que también a veces como adulto nos pasa, estamos ansiosos y hay un síndrome, de hecho, hay un síndrome, no recuerdo cómo se llama, cuando dejas el celular o no lo tienes. Es verdad, y ya es objeto de estudio. Exacto. Tú traes un material, por cierto, Patti, si en algún momento pedimos a la producción que lo vayan presentando, por si que nuestras amigas, amigos quieren revisar algunos de los datos. Tú nos dices en qué momento. Ah, ok. Sí, está muy bien. Ajá. Mientras tú me sigues contando, ya la producción se encargará de ilustrarlo, pero esto es lo negativo. Ajá. Hablamos de lo positivo, hay características que sí nos llevan directamente a más, características que nada tienen que ver con el ideal o el uso. ¿Cómo influyó, sobre todo para ti, el impacto, ya específicamente el impacto emocional en las niñas, en las adolescentes, el uso específico de las redes sociales? Estamos hablando como del macro, de todos los sitios, de los riesgos que puede representar, pero ¿cómo inciden las redes sociales directamente a las niñas y a las adolescentes? Por ejemplo, al momento de no ser comprendidas, lo que hacen, por ejemplo, yo me meto a un grupo de Facebook, ¿no? O sea, estoy comentando casos de algunas chicas que me decían. Entonces, me meto a un grupo de Facebook y me dicen, ¿sabes qué? Es que encontré un video donde explica cómo me siento. Pero en ese cómo me siento es, en el video me siento triste, me siento deprimida y por lo tanto me corto. Ese es el riesgo. Porque entonces ahora ya encontré una forma para quitarme esto que estoy sintiendo, que no sé qué es, ¿no? Y entonces empiezo a repetir la misma conducta. La otra es esta parte de los ideales. ¿Cómo es al momento de que, también, por ejemplo, del trayecto de la niñez a la adolescencia, que fue en la pandemia, no sé, 2 años, pues en 2 años cambian rapidísimo. Lo dices bien. Los niños salieron en niñitos y se convierten en adolescentes. Permíteme el término, en cautiverio. Sí. Entonces ahora no saben cómo comunicarse, porque siempre estaba la parte de las redes sociales. Y entonces ahora me comunico, pero a través de una pantalla, porque la pantalla me protege. Si yo tengo una pantalla, puedo platicar. Pero si no tengo la pantalla, no puedo platicar. Y aparte, mejor si te apago la cámara, porque si te apago la cámara, te puedo decir todo sin nada, sin que me dé pena. Sin comprometer la apariencia. Claro. Entonces también eso como son algunos riesgos, ¿no? El hecho de estar viendo también, por ejemplo, esta parte de youtubers. Y entonces, cómo hablaban, cómo vestían. Y entonces, tengo que ser igual que ellas. Estaba recordando, por ejemplo, esta chica, una youtuber que... Bueno, todo lo que pasó con esta chica que la detuvieron. Efectivamente. Y que fue por una cuestión donde, de cierta forma, como hablaba de una forma muy hostil, ¿no? Hacia otra chica. Si repiten esas mismas conductas, ella lo hizo, pues yo también me puedo expresar de la misma manera, ¿no? Y entonces empiezan a repetir esas conductas, pues, violentas, ¿no? Es como la forma de que aprendieron a cómo relacionarse. ¿Cuántos riesgos y... ¿qué necesidad despiertas en padres, en las madres, en las docentes, en los docentes, los tutores? Porque hay que estar, nos obliga a estar más atentos a lo que está pasando en la interacción de las niñas y adolescentes. Y hablamos en general de los más jóvenes, ¿no? En general, pero bueno, si estamos haciendo énfasis en niñas y adolescentes, también hay riesgos específicos, supongo, con perspectiva de género. Sí. ¿Cómo podemos decir, Patti, que se hayan incrementado, pues, no sé, las situaciones de estrés, de depresión? ¿Esta actividad puede estar relacionada con la incidencia en las tasas de esto que menciono, depresión, ansiedad, en fin?
Sí, bueno, por un lado, la parte de la pandemia, pues fue normal de cierta forma o esperado el hecho de que vinieran toda esta sintomatología ansiosa y depresiva, ¿no? Es algo normal y a todos nos pasó, tanto niños, adolescentes, adultos, a todos nos pasó. Pero claro que con la parte de las redes sociales eso aumenta. Un ejemplo muy claro lo podemos ver por cuando ponían la cámara en las clases. Y entonces los maestros, prende la cámara, que prestas la cámara, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, necesitaban muchas veces, por ejemplo, también doy clases y se decía, ay, seguramente ya se durmió, seguramente ni está y nada más prendió la cámara. Pero también se sentían invadidos, ¿no? Sí, y también es eso, ¿no? De que es que... El reto. Es mi recámara. Es estás mi cuerpo. En mi espacio. Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a mostrar esto que tengo aquí? Pero también la cuestión donde, como decía, hubo un cambio de la niñez a la adolescencia, la carita cambió, y entonces es, no me gusta lo que estoy viendo en el espejo, y no me gusta tampoco que me vean en la pantalla. Y entonces, por ejemplo, es que si estoy en mi clase, no puedo participar porque me piden que prenda la cámara. Pero al momento de que prendo la cámara, aparece abajo mi foto o mi imagen y no me angustia. No me gusta, me angustia, me trabo y entonces ya no puedo participar. ¿Cuántos elementos a considerar? Claro. Pati, ¿qué sugerencias nos puedes mencionar? Nos estás dando pues unos escenarios que quizá teníamos en mente, que no estábamos adentrándonos, ¿no? Los adultos o las mamás, papás, en fin. Pero, ¿qué nos puedes decir para reforzar esta parte de la seguridad emocional de niñas, adolescentes, para que se mejoren las experiencias, sobre todo en estos espacios necesarios para ellos, espacios virtuales? Bueno, en esta parte sí me gustaría que pusieran la presentación, por favor. La producción la va a hacer en este momento. Las láminas. Ahí tenemos. Casi hasta el final, bueno, esa es una imagen que puse que dice el pájaro rompe el cascarón es el mundo, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Esa es una frase de un libro que me gusta mucho de Demian, bueno, se llama el libro Demian, de Hermann Hesse. Entonces, que también nos ayuda a comprender bastante el proceso de la niñez a la adolescencia, ¿no? Sí. Y cómo el adolescente tiene que romper pues un montón de cosas para poder crecer, ¿no? Sí. Y también es que romper ideales también, cosas de los padres, ¿no? Que también a los padres pues también les duele bastante, ¿no? Porque no están teniendo ese niñito. El se niñito les va que la niñita. Se nos va el niñito y nos encontramos, como lo mencionabas al principio, si el cuerpo cambia, también esperas que la emocionalidad perdure y te encuentras con otra persona. Claro. No sé si había posibilidad de pusieran casi las, no sé, lámina 9 más o menos, no me acuerdo cuáles, son como de las... Ah, sí, ahí está. O más adelante. No, eso está bien. Estamos en las sugerencias, precisamente. Sí. Algunas sugerencias es establecer reglas y límites claros, fomentando tolerancia a la frustración. Esto es muy importante porque muchas veces los padres, los maestros, quieren poner reglas, quieren poner límites cuando en un momento pues no se pusieron, ¿no? Y entonces ahora sí, dicen, ahora sí voy a poner reglas. Y entonces ahora sí nada más vas a estar 2 horas, supongamos, en videojuegos. Pero durante toda la pandemia, pues se dejó el tiempo que se quiso. Entonces ahora... Somos flexibles. Para que también ya el chico, la chica, dejen de hacer berrinche, que se enojen, ahí pues ya, ¿no? Quédate el tiempo que quieras, ¿no? Como la frustración de los padres. Y no están permitiendo que el chico o la chica se frustre, y entonces se accede. Y entonces no se está haciendo constante. No debemos sentirnos culpables. No. Debemos poner límite, ellos los exigen también. Claro. Hay veces que los mismos adolescentes, tanto hombres como mujeres, se ponen en riesgo. Pero en esas conductas de riesgo es como que papá, mamá o alguien, póngame límites, ¿no? Necesito que alguien me diga qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y muchas veces es el riesgo de que, le dejo hacer muchas cosas, pero también hay este riesgo, ¿no? Fíjate que ya tenemos preguntas del público y voy a mencionarte la de Viridiana Martínez. Dice, ¿cuál es la edad ideal para que las niñas tengan redes sociales? Algo de esto ya mencionaste, Pati. ¿Y cuáles serían las que recomiendan pues para que abran sus perfiles? Para que tengan, primero, para que tengan el celular. Empecemos con el celular. Pues los niños, niñas, por el momento que tal vez...
yo recomiendo tal vez como un chicharito o lo de esos, o sea, nada más para hablar, para mandar mensajes a los papás y eso, porque de repente están los papás y necesitan comunicarse. Un teléfono bien básico. Básico. Más o menos, ¿no? La edad ideal o esperada, ¿no? Sería como a los 14 años, para que puedan tener redes sociales. Sin embargo, esta cuestión de la pandemia hizo que nos moviera todo. Sí. Y que es necesario, vimos en la pandemia que era necesario las redes sociales para que los chicos tuvieran comunicación con un otro, con un par. Entonces, tal vez podemos regresarnos un poquito. Yo podría decir que tal vez al inicio de la secundaria. Pero eso... 11 añitos. 11, 12 años más 12 o menos. Años. ¿No? 12 años. Pero también tiene que ser con muchísimo cuidado. Generalmente lo que les recomiendo, pero también a veces es complicado, no debe de haber computadoras en las recámaras, ¿no? Esas deben estar en un espacio abierto, porque así, por ejemplo, está la computadora en la sala o están en el iPad, pero papá y mamá pueden pasar y ver qué están haciendo. A que si el chico o la chica se encierra en la recámara y... Y en su cambio de ciclo quiere privacidad, ya no hay control. Claro, entonces va a ser mucho más difícil. Redes sociales, pues tal vez como Facebook, pero que los padres se metan, bueno, que los tengan como amigos. O sea, la condición es que los tengan como amigos. Una cosa es que los tengan como amigos y otra cosa es de que yo voy a tener tu contraseña y me voy a meter a revisar. ¿Eso tú lo recomiendas? No, porque eso es totalmente una transgresión, una invasión a la privacidad, ¿no? O préstame el celular y te voy a leer todos los chats y voy a revisar tus fotos. ¡Qué invasivo! Vamos a ver algunos indicadores, ¿no?, que nos pueden decir... ¿Qué podemos hacer o cómo podemos notar los cambios? Pati, es que nos estás concientizando. Tenemos más material. Sí. ¿Quieres que lo revisemos? Sí, por favor. Y tenemos muchas preguntas, pero bueno, una vez que nos vayas explicando tu material, yo las voy a ir mencionando. En cuanto ya me diga la producción que está listo, antes te digo esta pregunta de Rubén Sánchez. ¿De qué manera el control parental puede verse aceptado de manera positiva por el menor? Tiene que ver con lo que nos estabas diciendo. Y dejar de ser una herramienta de desagrado o que los chicos, las chicas piensan que es impositiva, utilizada por los padres de familia. Tiene que ver con lo que nos mencionabas. Claro, aquí los padres primero tienen que tener esta comunicación con ellos, ¿no? Okay. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿No? Yo tengo que saber qué tienes ahí. Les digo, no la contraseña, pero sí, por ejemplo, tal vez revisar el muro, pero como amigo. Y estar pendiente de qué publica, qué le publican. Claro, sus amigos también. Por ejemplo, es porque tienes un amigo que no tiene foto, ¿no? O que tal vez no tiene nada de información. O sea, ¿quién es esa persona? Sí, ¿no? Ahí sí podemos aprovechar cuestionar nuestra experiencia o nuestro instinto, Patti. Claro. También se vale. Principalmente es la comunicación y algunos indicadores. Vamos a ver cambios en su conducta, en la forma como hablan, en la forma como se visten, en su cuerpo, pero siempre hay que estar al pendiente, en su tono de voz. Acompañándolos. Aquí tenemos una diapositiva, Patti. Sí. Bueno, así. Son las sugerencias. ¿Vamos a la otra? Sí, bueno, nada más las... Ok. Estar al pendiente de la forma de uso de redes sociales sin llegar a ser, eso es lo que decía, ¿no? Sin llegar a ser persecutorios, o sea, sin estar ahí, revise y revise. Escuchar es diferente a oír. Muchas veces sí se entiende que los padres están cansados, o sí. También, por ejemplo, como maestros, ¿no? Como profesores estamos cansados y bueno, ya, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está pasando con ellos? No sé qué pasa algo, pero tengo que apurarme a revisar. Y no, hay que estar al pendiente. A veces que lo que decía hace rato, los padres llegan cansados y tal vez sí necesitan su espacio, y se vale como padres poder decir, ¿sabes qué? En este momento, dame chance, dame tiempo, ahorita tengo cansado, me duele la cabeza, fue un día pesado. Y también poder hablar sobre sus emociones, cómo se sienten los padres. De esta forma, los mismos chicos van a decir, ok, tal vez en este momento no, pero que la promesa se va a cumplir. Ahorita no, pero al rato sí. Y el compromiso de los padres es cumplir la promesa. Exacto, y es escucharlos. Y cuando digo escuchar, es que el chico o la chica hablen y que los papás guarden silencio. Es escuchar con todos los sentidos. Escuchar con todos los sentidos implica también sentir. Lo que me está diciendo mi hija, por ejemplo, es saber qué estoy sintiendo con esto que me está diciendo. Y no minimizar las cosas, por muy pequeñitas que aparecen, pareciera que son, no lo son.
Por ejemplo, dice, ah, es que saqué, no sé, 9 y está llorando la chica, y ¿no? En ese instante la mamá o el papá, a ver, ¿verdad? Dejar, respirar. Claro, ajá, es escuchar. Escuchar. Hay veces que dicen los papás, es que no te entiendo, ¿qué quieres? Y por allá la hija, que me dejes tantito solo, que me entiendas, hay que entender. O escúchame, ¿no? O ya no me digas esto. Pero los papás ahí siguen y siguen y siguen. O sea, le está diciendo al chico o a la chica que se detengan, que en ese momento no quieren hablar, que en ese momento no quieren abordar ciertos temas o que no la estén invadiendo. Como mujer, de repente también, ¿no? Estaba recordando a un adolescente que decía, es que yo sé que mi mamá me quiere, pero también siempre está diciendo, oye, es que sí te ves muy bonita, pero ya te ves gorda. Ahorita con lo de la pandemia subiste mucho de peso. Ay, entonces viene como doble mensaje. Sí, claro. O es con esta parte de la ansiedad y también todo lo hormonal, pues sale un montón de barritos. Es que estás muy linda, pero ¿ya te viste la cara? ¿No? Y aparte te estás rascando, déjate la cara, déjate la cara. Entonces la chica está tratando de comunicar algo con mamá y mientras ese tema le provoca ansiedad, se está rascando la cara, o sea, la está tallando. Y la, sí, pero déjate la cara. O sea, no está poniendo atención a lo que le está diciendo la chica, se está enfocando en lo que está haciendo la ansiedad, ¿no? Ya. Entonces hay que poder hay como que revisar. Relajarlo y hay que, no, sobre claro. todo esto, estar atento, escuchar. Claro. Escuchar. Hay más en esta lámina, me parece. Ahí está. Recordar nuestra adolescencia, eso es importantísimo. De repente se nos olvidó. Se nos olvidó que también transitamos la etapa. Ajá, pero esa es recordarla hacia nosotros, no hacia los hijos, porque yo a tu edad no hacía tal cosa. Y muchas veces no es cierto, ¿no? o qué tal la de, a mí qué me vas a contar cuando no. Es decir, también exaltar algunas de las actitudes, pero... Ojo, ¿qué nos claro. recomiendas? En esa parte es recordar y cómo nos sentíamos en ese momento. Uh-huh. Cómo nos sentíamos cuando algún amigo o una amiga nos dejaba de hablar. Sí. Cuando tal vez el chico que nos gustaba o la chica que nos gustaba no nos pelaba, ¿no? Cierto. Cuando bajábamos de calificación, cuando algo pasaba con nuestro cuerpo también y no nos agradaba, ¿no? O algo nos ponía muy feliz. Uh-huh. Entonces hay que recordar todos esos momentos. Uh-huh. Y este es un gran reto, ponernos en los zapatos de la chica, de la adolescente, claro. de la niña, pero también recordar nuestra propia experiencia. Y esta última que estaba allí era, se refería al entorno, ¿no? Claro. A la asesoría, a sí. cómo buscar pues apoyo, porque no somos todólogos. Claro. ¿No, Pati? Como papás, como profesores o cualquier persona que esté al cuidado o sea responsable, ¿no? Uh-huh. De niñas y adolescentes, pues no es que sepamos todo, ¿no? Y también traemos una historia de vida y también tenemos empatía sí. y también sentimos cosas cuando estamos frente a una niña y adolescente atravesando por situaciones riesgosas. Y no tendríamos por qué tener o saberlo manejar todo. Uh-huh. Entonces, para eso es necesario buscar especialistas, pero que realmente sean especialistas, no que digan, es que la vecina me dijo. El consejo de la vecina, sino uh-huh. encontrar que de verdad tengamos asesoría profesionalizada. Claro. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo, Pati? Tú mencionabas los influencers o... Uh-huh. las llamadas celebridades, ¿no? Sí. Sabemos que el consumo de contenido generado por este tipo de personajes tiene pues un peso muy importante en claro. la niñez, en la adolescencia. Sus perfiles muchas veces crean una idea distorsionada de la realidad, pues que asienta patrones de conducta, te referías a la moda, a los deseos vinculados, en muchos casos a la superficialidad. ¿Y cómo influye también esta parte en la emocionalidad? Este tipo de referentes en las niñas y en las adolescentes pueden también tener como este patrón de referencia y sentir sí. admiración. Sí, claro. Por un lado puedo sentir admiración y sentir como seguir ese ideal. Por ejemplo, ¿no? Quiero ser cantante, ¿no? O quiero ser, no sé, investigadora, ¿no? Uh-huh. O quiero lo que sea, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Pueden ser como cosas positivas. Sí, pero la otra es... Cuando hay situaciones riesgosas, ¿no? Sí. Y entonces, esta chica, ¿no? O esta influencer, tal vez ya consume el ejemplo, drogas. Exacto. El ejemplo que mencionábamos hace rato, uh-huh. que estamos de acuerdo
que no sería un ejemplo a seguir. Claro. Y puede suceder. Claro, y lo empiezan a repetir. Pero aquí también es donde está la asesoría de los padres, porque y nos podemos dar cuenta, porque tal vez es, ahora ya quiero el cabello todo de morado y también lo quiero lacio. Y dicen, a ver, ¿por qué está pasando? Y empezamos a ver cuáles son esos referentes. Por eso otro punto importante es saber los gustos de las adolescentes. Sí. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que ven? Y aunque nos aburre, ¿no? Aunque nos aburra es, no me importa, tengo que meterme a ver qué es lo que está viendo, qué película está viendo, qué youtuber se está siguiendo, cuál es el contenido, ¿no? Y o por ejemplo, las canciones. Esta canción sí tal vez está en inglés, pero puedo buscarla en la letra en español y entonces saber qué me está diciendo la letra. Y oh, sorpresa, lo que parece una dulce melodía, es un decir. Sí. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Dice Yaritzi Loaiza, ¿a qué edad se podría considerar, bueno, ya lo mencionaste, abrir redes sociales? Ajá. Ah, pero para ellos, dice Yaritzi. Para ellos. Se referirá a los niños, digo, finalmente estamos hablando de rangos, claro, de edad y puede ser generalizado. Sí, bueno, o sea, yo recomiendo que no sea la niñez, que sea hasta la adolescencia. La adolescencia, sí, sí, sí. Y olvidemos que las redes sociales o muchas veces los dispositivos son la niñera, ¿no? Claro, sí. Juega, hijito. No, 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 hay que tener cuidado. Claro. Acompañamiento, nos dices tú. Sí. Nancy Polet, mi hija Alison Polet va a la secundaria y en clases en línea sí se angustiaba. Sí, claro. Ese es un comentario de Nancy Polet. Gaby Bustamante, buenas tardes. Es inevitable el uso de la tecnología hoy en día, pero los adultos debemos acompañar y orientar a los menores sobre el uso responsable de la misma. Claro. Qué bueno que lo tenemos muy, muy consciente. Lucy Núñez Rubio, ahora que estamos en forma presencial, nos enfrentamos a que los alumnos de quinto y sexto casi no participan, no socializan esto en la escuela donde laboro. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene que ver con la emocionalidad, Pati? Una puede ser con la cuestión, por ejemplo, de las redes, ¿no? Lo que decía, entonces, como ya tenía la pantalla, me protegía. Y ahora que no tengo la pantalla, es, uy, ¿ahora cómo le hago para participar? Okay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, es hacer como algunas dinámicas donde podemos bajar la ansiedad. Uh-huh. Algunas dinámicas entre lúdicas, pero al mismo tiempo llevar al conocimiento. Uh-huh. Al momento de ir preguntando, ¿no? Con estos chicos, ¿no? Que son de quinto, sexto, son que 10, 11 años, ¿no? Más o menos. Poderlos como ir preguntando y también como ir preguntando, pero tal vez como acercándonos poco a poco, ¿no? Porque es diferente si yo me acerco a su lugar a que si yo estoy en el estribo y desde ahí estoy diciendo, a ver tú, ¿no? El chico se queda ahí como pasmado. Puede ser también esa parte, por otro lado, puede ser que hay cuestiones también dentro de casa que se estuvieron moviendo, hubieron muchas pérdidas también. Las pérdidas, las ausencias, violencia también, ¿no? Uh-huh. El hecho de la pandemia también provocó que hubiera como, o que el índice de violencia aumentara, ¿no? O sea, como que todos estábamos como de malas, y hay veces que podíamos contener, y bueno, yo me voy a mi cuarto, tú te vas a tu recámara, y así. Pero cuando hablamos de un espacio reducido. Claro, entonces ahí empieza toda la tensión. Entonces tenemos que ir revisando a ver qué es lo que está pasando. Es una cuestión donde le cuesta trabajo participar, uh-huh, donde está como más donde es introvertido o donde hay otras cuestiones, ¿no? Emocionales, algo que está pasando estos chicos o estas chicas. ¿Tú dirías que esta parte hay que cuidarla mucho? Claro. Hacer, uh-huh, énfasis o subrayar la parte emocional, me parece. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Uh-huh. Sabíamos que íbamos a salir, no sabíamos cuándo, pero ¿cómo íbamos a salir? Claro. Uh-huh. Otra pregunta del público, Lupita Montes. Los alumnos de mi escuela van de los 6 a los 12. Ajá. Y las redes sociales han sido una herramienta muy importante en esta nueva modalidad. Bueno, claro, ese es el comentario. Bueno, sí, hay ventajas, también ya lo mencionó Pati. Sí. Amelie MB, Escuela Primaria Francisco Javier Gagiola, presente. Muy interesante la plática. Me gustaría saber dónde contactar al especialista que me orienten sobre situaciones que atraviesa mi hija de 10 años en torno a este tema. Bueno, Pati, nos compartía sus redes sociales o hagamos contacto, claro, en nuestro grupo de Facebook, Docentes, claro, MX, ahí también podemos hacer contacto, ¿no? Ya con una asesoría más, claro, personalizada. Sí. Janet Cambrón, es imposible alejar a los niños de las redes sociales, mejor hay que poner más cuidado en qué hacen los niños con esa tecnología e informarles lo mejor posible. Claro. ¿Estamos, ajá, de acuerdo? Sí, 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 lo que le decía, o sea, el momento que llegó la parte de la pandemia, modificó todo, y entonces, pues sí, como sirvió, ¿no?, para que fueran mucho más creativos, como que también hay un montón de riesgos, pero sí es necesario la cercanía, el acompañamiento, la asesoría. No se niegan, no se...
satanizan, ajá, simplemente hay que estar muy, muy, muy alerta. Claro. Ahí está, bueno, está pasando también algunos links de su interés con lo que mencionamos para hacer contacto con nuestra especialista. Bella Bella dice, buenas tardes, de la Escuela Francisco Javier Gagiola, un saludo para esta escuela. Está muy interesante la plática, gracias por la información, nos ayudan mucho. Muchas gracias por sus comentarios. Pero a ver, Pati, ¿cuáles también podrían ser pues los signos de alerta, ¿no?, que debemos atender? Sí hablamos del acompañamiento, sí hablamos de este cobijo que hacemos para las niñas, las adolescentes, pero ¿cuáles son estos signos que nos prenden el foco rojo, padres, madres, docentes, si notamos cambios en el comportamiento de las niñas, las adolescentes, redes sociales? Tú eres el especialista, pero aquí podría suceder algún tipo de acoso o cosas y entonces ellas empiezan a manifestarlo. Claro, ajá. Por ejemplo, en la parte del acoso, vamos a ver que tal vez están más metidos en las redes, porque necesitan saber a ver qué están diciendo de mí. Pero eso ya sé que angustia bastante. Al momento de que están viendo el celular, ¿no?, al momento, por eso yo le digo, mucho mejor que no lo ocupen en recámaras, ¿no?, o sea, que esté todo cerrado, pero a veces es inevitable. Saber, a ver, ok, estás en tu celular, no me voy a asomar, ¿no?, o a veces puedo asomarme a ver qué está pasando, pero podemos observar sus cambios en su cara. Si de repente ya tienen los ojos llorosos, o si de repente ya pusieron carita de enojo, ¿no?, o de frustración o desesperación. Vamos a ver cambios, por ejemplo, que se empiezan a morder las uñas, tanto que a veces que hasta se quedan como sin, o sea, se empiezan a comer casi pedacitos de piel. Es un foco rojo, ansiedad. Exacto, hay mucha ansiedad. Se empiezan a morder también la boca, como el labio, ¿no?, continuamente. Pueden haber otro tipo de autolesiones, ¿no? De repente están bien y se sueltan el arañazo, se jalan el cabello o, por ejemplo, algunos cortes que se pudiesen hacer. No los vamos a estar revisando porque también es muy... ¿Invasivo? Invasivo, pero sí de vez en cuando es... pues ver, ¿no? Si, o sea, por lo menos aquí estoy viendo, pero estoy viendo si no hay como algunos cortes o alguna marca. Tenemos que tener también mucho tacto. Claro. Por lo que nos decías, escuchar, ¿no? No ir, escuchar, estar atentos. Dice Yaritzi, de nueva cuenta, Yaritzi, como docentes, ¿qué estrategias, Pati, nos propones para brindarles a niñas y adolescentes un espacio seguro? Tengo alumnos que me es complicado que platiquen y socialicen con el resto del grupo. Claro, sí, a veces es como muy, muy difícil, pero creo que lo primero es brindarles la confianza. Yo sé que a veces como docentes queremos que haya un orden, de que no hablen, de que no griten. O esperamos adultez donde hay que, no, lo que mencionábamos, o sea, no puedes exigirle a un niñote que todavía habla como niño y que está en la transición. Sí, entonces ahí tener como modificar un poquito la dinámica. Y entonces algunas propuestas son que trabajen en equipos, ¿no? Tal vez no en equipos grandes, en equipos pequeñitos, y entonces puedan como, a ver, en este momento tú vas a llevar la dinámica de este grupo, porque en grupos más pequeñitos va a ser mucho más fácil que empiecen a hablar, a que se empiezan a hablar frente a 40, ok, vamos a llevar otras dinámicas, no sé, por ejemplo, niños de primaria, pues con títeres, ¿no? Tal vez no está la pantalla, pero me oculto atrás de algo y entonces está mi títere. Eso está, ¿no?, maravilloso. Claro. Poder jugar en el patio. Y entonces, el momento de que están jugando, lo que decía hace rato, baja la ansiedad y entonces empiezan a reírse y empiezan como a comunicar. Claro que cuando de repente se acerca la profesora es, uy, a ver qué me va a decir, ¿no? Y entender que están en esta etapa de transición, claro, de resguardo doméstico, clases en línea a la socialización de nueva cuenta. Sí, sí. Hay que tener también el parámetro. Sí. Pati, dice Zaira Gutiérrez Valdespino, ¿qué recomiendas para que los chicos no estén pegados a las redes sociales? Bueno, eso sí, lo queremos saber todo la mamá. Pues es principalmente reglas. Límites, ¿no? O sea, también responsabilidades, que las chicas, niños, adolescentes tengan alguna actividad, ¿no? Porque si no es, tengo mi tiempo libre y las redes, ¿no? Eso tiene que ver con esta pregunta. Perdón la interrupción, pero viene al caso. Andrés González, ¿qué pasa cuando los dos papás trabajan y el tiempo de supervisión se reduce? Aunque haya recomendaciones, alguna estrategia, tiene que ver, ¿no? ¿Alguna estrategia para reducirles el tiempo? Claro, una es tener otras actividades. Ajá. Porque igual, si quedan solos en casa y no hay ninguna supervisión,
Entonces, ahí hay muchísimos riesgos. Ajá, entonces, alguna otra actividad que puedan hacer. Tampoco los vamos a saturar de actividades, porque luego no hay ni posibilidad, como les decía, ni siquiera de crear, de imaginar, porque ya está todo cansado el chico, ¿no? Ya saturado con un montón de cosas. Ir revisando qué está pasando en el entorno familiar, ponerse de acuerdo los papás, y, ¿no? Seguramente. Alvis Cuate, mi hija se ponía nerviosa en clases en línea, pero en forma presencial le gusta participar. Ajá. ¿Cómo puedo interpretar eso? Felicidades. No, sí, pues sí, muy, muy bien. Qué bueno. Sí, eso es lo ideal, ¿no? Claro. Y lo natural. Sí. Geraldine Gutiérrez, ¿alguna estrategia para que apoye a los padres de familia para limitar el uso de las redes sociales? ¿Las estamos estigmatizando, Pati? Pues no, es que no son malas. Como decía hace rato, o sea, podemos sacar provecho de estas redes sociales. Por ejemplo, a veces en terapia, recuerdo a un chico que estaba metido en las redes, no es cierto, estaba metido en un juego que se llama Plantas contra Zombies. Ah, sí, y entonces, bueno, pues dije, ¿cómo le hago para hablar, ¿no? Para que hable también el chavo. Pues ya llevé mi computadora, me puse a jugar con él, Plantas contra Zombies. Y entonces, ¿qué significa este zombie que está enorme y está cargando al pequeñito? Y entonces desde ahí es empezar a hablar sobre la relación, sobre su familia, pero es meternos a lo que les gusta. O sea, es buscar como abordarlo. Otras formas. Claro, desde lo que les gusta, lo que les llama la atención. Ese es un muy buen consejo. Gaby Martínez, ¿se puede considerar la adicción a las redes sociales como un impacto socioemocional? Sí. Sí, sí, sí hay, pues sí, porque empiezan a modificar todos sus hábitos, ¿no? Empieza también todos estos signos de ansiedad cuando no tienen esa red social, empiezan a ver como cambios en la escuela, en sus relaciones con ellos mismos también, ¿no? O sea, por ejemplo, que se dejan de vestir o de arreglar, ¿no? Entonces nada más están metido ahí. Y ya lo decía, si no lo tienen, el teléfono está, ¿qué hago? Claro. ¿Hay juguetes? Sí, o sea, necesitan estímulo. Ajá. Pati, ¿cómo podemos generar una conciencia para el cuidado de la salud mental en niñas y adolescentes que apoye su participación en esta sociedad digital? Ya dijiste, no se pueden negar, no se pueden prohibir, pero ¿cómo podemos estar al tanto de la salud mental, que es el tema, la emocionalidad es el tema de hoy? Claro, les decía, van a haber ciertos indicadores, entonces siempre tenemos que ver todos esos indicios. Ajá. Les decía también, otro ejemplo es el tono de voz al momento que se están tomando las fotos. Es, por ejemplo, a ver, ¿qué se están tomando? ¿Están tomándose tal vez la cara? Me decía una chica, yo ya no me puedo ver en la pantalla, ¿no? Digo, ok. Pero poco a poco lo que hacía es, mira, yo me tomé una foto y me tomé foto de mi pelo. Y yo, bueno, por lo menos, no sale tu cara, pero sale tu pelo, esa es una parte. Y después dice, pero ya ahora ya me la tomé de la mitad de mi cara. Ah, qué bonito. Y entonces poco a poquito ahí se fue. Ajá. O sea, el primero es esta parte de lo que decía hace ratito, reglas claras, límites, que los chicos tengan responsabilidades en casa, ¿no? Porque así también quitamos un poquito las redes de apoyo, que los padres y profesores también puedan como entrar en la cuestión de vigilar, tal vez desde la escuela poder fomentar, ¿no? O sea, cómo utilizar esas redes de apoyo. Uh-huh. Por ejemplo, desde los mismos profesores, hacer campañas que los niños busquen o los adolescentes busquen cuáles son los riesgos y entonces lo puedan compartir con sus compañeros. Así de esta forma ellos están buscando la información y a través de pues alguien más o menos de la misma edad comparten la información y a ellos sí les van a hacer caso. Claro. Que a un adulto le van a decir no, a ti no. Sí, 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 claro. Estamos aprendiendo mucho, definitivamente, Patti. Dice Hi Rai Choi, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo apoyar a las niñas y adolescentes a enfrentar o procesar los contenidos a las que están expuestas en redes sociales, considerando que se enfrentan a las influencers, bueno, ya lo mencionamos un poco, sí, que promueven estereotipos sobre el cuerpo, moda, salud mental o situaciones de violencia que hay en últimas fechas? Bueno, ya lo habías mencionado. Sí, pues es platicar con ellos, hablar con ellos. Oye, ¿sabes qué? O sea, bueno, que vimos este contenido, pero que también papás, mamás, por ejemplo, en el caso de la señora, que ella pueda también revisar el contenido con ella y decir, oye, ya vi este video, ¿qué te pareció sobre esta cosa? O sea, empezar a hablar sobre lo que comentó esta influencer, ¿no? O sea, ¿qué te pareció esa actitud? ¿Escuchaste cómo cambió su tono de voz en este momento? Como que sonó medio agresiva, ¿o a ti qué te pareció? Como que desde ese lugar empezar a reflexionar sobre el contenido que hay en lo que están observando.
Hilario Caballero, la supervisión de los hijos es muy importante, ya que muchas veces creemos que ya son expertos y los dejamos crecer y aprender solos y no nos tomamos el tiempo en ver qué viven, cómo viven, qué padecen. Qué importante comentario, Hilario. Rocío Chío, buenas tardes desde la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Mis preguntas son, como docente, ¿cómo podríamos auxiliar a las y los tutores y cuando los educandos presentan un foco rojo de ansiedad? Esa es una pregunta. Aunado a ello, ¿qué estrategia nos recomienda para poder bajar la ansiedad en los alumnos? Lo que decía hace ratito, ¿no? Para bajar la ansiedad tiene que ver mucho con la dinámica grupal. La dinámica principalmente yo lo recomiendo es juegos, movimientos, ¿no? Aunque sean adolescentes les gusta mucho jugar y entonces, por ejemplo, hace ratito estaba en clase, pero ya son de universidad y se paró uno y se fue hacia la ventana. Le digo, de repente para acá, es que me siento muy ansioso. Entonces lo que hice fue poner como una actividad, en el pizarrón puse todo el abecedario. Y abajo puse en otro color, así por ejemplo una letra I, después abajo de la letra B, por ejemplo D, abajo de la letra C una A, que significaba que la I era levantar la mano izquierda, abajo de la B era levantar la mano derecha, de la C. Entonces eso es, a ver, vamos a detener tantito la clase y entonces van a repetir el abecedario y al momento que lo están repitiendo van a levantar la mano que está indicada ahí, ¿no? O sea, son como esos momentos donde pueden bajar esa ansiedad. Hay un montón de actividades que se pueden como buscar, por ejemplo, esas son como de desarrollo psicomotriz, que son para pequeñitos, pero lo podemos trasladar para bajar esa ansiedad. Técnicas también de respiración, con los niños funciona mucho el hecho de inflar globos, y entonces mete aire por la nariz y ahora infla el globo, ¿no? Pero, y así le estamos enseñando a respirar. Y a controlar la ansiedad. Claro, ajá. Vaya, esta pregunta también es importante, ¿qué podemos hacer cuando un chavo siente que no tiene el apoyo de su familia y que les toca a las y los docentes? Sí, eso es también muy importante porque a veces requerimos o buscamos también a los padres, ¿no? Y entonces es a veces frustrante, ¿no? Como docentes, también como terapeuta, de que necesitamos el apoyo de los padres, pero no lo hay. Entonces, si no lo hay, tratar de buscar otra red de apoyo. Dime con quién tienes confianza, con tu abuelita, con tu tía, no sé, con un tío, con tu hermana, alguien, y desde ahí poder jalar. Y también yo sé que como docentes, pues no es nuestra responsabilidad, pero sí es también una cuestión de empatía y poder contactar con estos chicos y a ver qué está pasando, porque sabemos que hay una cuestión emocional, va a impactar también en su desarrollo académico, ¿no? Claro. Entonces, saber acercarnos, saber qué está pasando, poder detectar todos estos indicadores, ¿no? Y como les decía, buscar como alguna red de apoyo. No están los papás, entonces alguien tengo que buscar. ¿Y alguien para acercarme? Debe haber. Claro, ajá. ¿Un amigo también se vale? Sí, pero de preferencia que sea alguien mayor de edad, ajá, que le pueda como ayudar, pero que realmente nosotros podamos conocer y decir, a ver, si es alguien como de confianza, es alguien que realmente me puede también ayudar, ¿no? Y entre los dos poder como hacer esta red, tanto como de profesores, como, no sé, el amigo, el vecino, alguien que le tenga confianza. El adulto de confianza. Sí. Lupita Montes, con los alumnos de quinto y sexto al regresar presencial te das cuenta que regresan temerosos de interactuar. Entonces hay que adecuar estrategias de inclusión que generan el aprendizaje. Sí. En mi escuela les ha dado, bueno, su escuela le ha dado resultado, los alumnos entre más participan generando y creando el aprendizaje, se sienten más importantes en el proceso educativo. Sí. Coincide con lo que tú nos mencionabas. Ajá. Claudia Kempton, Escuela Jesús García Muri, Sonora. Muy interesante la plática, te felicita. Bueno, pues es que sí es un tema que ha generado expectativa porque sabemos de la problemática o estigmatizamos de repente las redes sociales, pero hay que discernir entre lo bueno y lo malo y brindar este acompañamiento que las niñas, adolescentes en este caso, lo requieren, pero hablamos en general de toda la población más joven. ¿Qué tipo de actividades? Ya mencionaste algunas, pero ¿qué tipo de actividades recomiendas para que las niñas y las adolescentes puedan desarrollar un pensamiento crítico? Me parece este tema importante, Pati, sobre todo porque están en redes sociales y esto, bueno, pues en algún momento les va a permitir diferenciar la información que consultan, tener experiencias más positivas en este espacio. ¿Cuáles serían algunas de las actividades que tú recomendarías? Lo que decía, estar como acompañado de algún adulto. Si en ese momento no se puede acompañar, de preferencia sí, es en otro momento revisar el contenido
y platicar, reflexionar sobre lo que se está observando, ¿no? Uh-huh. Estaba recordando, por ejemplo, una chica en Facebook contactó como grupos de personas que se cortan, ¿no? Entonces, pues ahí está viendo un montón de situaciones. Entonces, ok, no lo podemos evitar. O sea, yo no lo puedo decir, ok, no lo vas a ver, porque en cualquier momento lo va a ver. Eso sería un error para ti, prohibirles claro. cosas. Es que, o sea, se los podemos prohibir, uh-huh. pero muchas veces lo que va a hacer es lo van a hacer a escondidas. Y es peor. Y es peor, ¿no? Y más, y entonces te voy a regañar pues, porque estás haciendo esto, ¿no? Es necesario platicar con ellos, o sea, ¿por qué te interesa? Uh-huh. O sea, ¿tú te has cortado? ¿O por qué este interés, no? Tal vez una amiguita, a ver, platícame de tus amiguitas, ¿no? ¿Quién es la que se corta, por ejemplo, no? Pero es necesario esto, poder discutir, reflexionar. Porque si digo discutir, de repente... la connotación no puede ser tan positiva a veces. Reflexionar. Reflexionarlo. Y en familia, ¿no? ¿También? Sí, claro, entre o todos. O en la comunidad educativa. Sí. Isabel García, tengo una adolescente de 14 años. Por el trabajo de la escuela empezó a utilizar el celular. Pero tuvo dos conductas que, como lo mencionaban, existió la confianza para escucharla, conocer lo que a ella le gustaba. Sin embargo, también se dio la situación de tener amistades por el Facebook con personas que no conocía. Platicando con ella, le comentaba que es importante que las amistades sean primeramente familiares o amigos para evitar los riesgos en las redes y por su seguridad. Actualmente ella tiene un horario para su uso, 3 horas por la mañana para la escuela, 2 por la tarde, en donde ella lo usa como recreación, lectura, en fin, etcétera, y para prepararse su próximo examen. ¿Qué opinas de esto? Pues yo digo que está, uh-huh. que está muy bien, ajá, porque es el hecho de que está al pendiente de ella, pudo entrar a su muro, vio lo que comentaba, ¿no? O saber quiénes son estas personas, quién no. Exacto. Sí, claro. Y aparte tiene establecidos límites, ¿no? 3 horas aquí para sus clases, 2 horas para que sea algo recreativo, porque también necesitamos algo recreativo, aunque sea un jueguito para quitar la ansiedad o para distraerme o porque me gusta mucho, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Creo que hablamos de tiempos, pero ¿hay un estándar para ti? No, generalmente, bueno, vamos a ponerlo como... En la familia, en los papás. Sí, o sea, puede ser, por ejemplo, 2 horas, 3 horas y ya. Ajá. Puede ser repartido, por ejemplo, ¿no? O sea, uh-huh. de repente dicen, es que 20 minutos. 20 minutos apenas está iniciando la campaña en el juego, ¿no? Sí. No da tiempo, ¿no? Entonces, puede dejarlo un poquito más, ¿no? O sea, pero también que se lleguen a acuerdos, ¿ok? Recordar la adolescencia. Sí, recordar la adolescencia. Y que siempre se lleguen a acuerdos, ¿ok? Uh-huh. Tal vez no me gusta que me pongas 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche. Mejor júntame las 2 horas, ¿no? Okay. Entonces, pero es dialogar con los hijos. Pero ya hay un acuerdo. Claro. Aida Gutiérrez, muchas preguntas, Pati. Te felicitan y quieren también saber de tus redes. Tema de gran importancia en la actualidad para la salud mental de nuestros hijos. Muchas gracias por compartir. Es el mensaje de Aida Gutiérrez para ti. Gracias. Pati, pues hay mucho que decir todavía al respecto. Creo que es un tema inagotable. ¿Inagotable en qué sentido? La actividad de las niñas, de las adolescentes, es constante. No solamente en la escuela, en los ámbitos, ¿no?, de la vida diaria. Y me parece, Pati, sin temor a equivocarme, es que aquí la idea es que estén seguras, protegidas y que cuenten con la red, con esta red de apoyo, claro. Idealmente la familia. Sí, claro. ¿Con qué cerramos, Pati? ¿Con qué nos vamos a ir esta tarde de reflexión, de análisis? Nos dejaste mucho, nos hiciste realmente reflexionar, más que espantarnos, no quiero mencionar eso, pero nos alertas, claro. Nos haces mirar hacia nuestro entorno, saber que podemos hacer cosas. Claro. ¿Con qué tenemos que quedarnos? Pensar que primero las redes sociales no son malas, ¿no? Uh-huh. No son malas ni son buenas. Tanto le podemos sacar provecho como también hay riesgos. Uh-huh. Pero aquí lo importante es la supervisión, el acompañamiento y desarrollar este pensamiento, como bien decían ahí, ese pensamiento de los adolescentes, pero con la asesoría de un adulto. No se les va a desarrollar solito, ¿no? O sea, es siempre el acompañamiento de los adultos, padres, profesores, pues la comunidad en donde estén. Y si no, hay que buscar a quien más confianza le tenga. Pati, antes de irnos, qué bueno que llegó tu pregunta, Andrés González. ¿Cómo canalizar la información que reciben redes sociales, que reciben de redes sociales? Por ejemplo, esta es muy buena pregunta, con esta vamos a cerrar, es fuerte. Por ejemplo, el tema de feminicidios, que últimamente bombardean, con ese tipo de información, las estadísticas están alza, hay noticias recientes.
Y a las chicas, a los chicos, les llega esta información. Sí. ¿Cómo se puede cobijar a las niñas y a los adolescentes? Primero, bueno, pues sí, estamos bombardeados de toda esa información, es inevitable, ¿no?, poder escucharlos. Uh-huh. Y primero hay que poner atención, que van a haber, pues sí, sensación de miedo, va a haber sensación de ansiedad, va a haber sensaciones de tristeza, preocupación, y no las podemos quitar, no los podemos proteger a los adolescentes o a los hijos de esas sensaciones, pues porque se está sintiendo cosas, ¿no? Y es importante reconocer esas emociones. La primera es poder reconocer lo que está sintiendo al momento de estar viendo todas estas imágenes. La otra, entonces, es hablar qué es lo que está pasando. Había un video, ¿no?, igual ahí en TikTok o algo así, donde es inevitable, sí, claro. Una mamá decía, no es de que te esté como privando de cosas, es porque me preocupas. Y entonces de repente es, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Sí, pero por lo menos dame tu teléfono, o dame el teléfono de alguna amiga, o con quién vas, o la dirección. Y a veces las chicas, no, es que no confías en mí, pero es importante. Son como condiciones por toda esta, pues todas estas situaciones, ¿no? Y entonces desde ahí poder, ves, no te estoy como estropeando tus, lo que quieres hacer, tus planes. Cortando tu libertad. Exacto, estoy como cuidando, saber dónde estás para evitar o por lo menos tratar de disminuir los riesgos, ¿no? O sea, no es de que uno se coloque, a veces sí uno se coloca en riesgos, pero también por más de que uno esté cuidándose, pues pueden pasar situaciones afuera. Entonces, como padres, están tratar de disminuirlo, pero explicarles a los chicos, a las chicas, el por qué y para qué estoy poniendo tales reglas, o por qué, o para qué estoy diciendo tal cosa, o estoy dando tal instrucción. No nada más, porque yo lo digo, tiene que haber una explicación. Eso creo que es muy importante, explicar y argumentar, claro, que no sea imposición. Me parece muy bien, Patty. Muchas gracias, Patricia. Antes, bueno, antes de despedirnos, nuevamente los invito a responder una sencilla evaluación que podrán encontrar en este link que va a aparecer en su pantalla, en la sección de comentarios. Ahí va a aparecer ya, ahí lo tenemos. Patty, muchas gracias. Gracias por tu participación, por habernos acompañado, por habernos hecho reflexionar. De nueva cuenta, yo te quiero agradecer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, sobre todo a quienes nos acompañaron, también los invitamos, bueno, otra vez insistimos en esta encuesta de satisfacción de la actividad para promover y mejorar conferencias como esta. Para nosotros es muy importante, es en beneficio de la comunidad educativa. Va a aparecer el link de esta encuesta, nueva cuenta. Agradecemos a todas y todos quienes con interés participaron en esta transmisión. Patty, ya nos despedimos, es que no queremos irnos, ¿no? Dicen que quien mucho se despide. Esperamos que nos acompañen en las próximas conferencias con temas que interesan a la comunidad educativa. Muchas gracias. Yo soy Julieta Mendoza. Nos vemos pronto. Gracias.